Y con el dólar como está, los precios se comienzan a subir y a veces en el día hasta cambian de más de una ocasión. ¿Cómo está el tema de los precios vinculados a las harinas? El Observatorio de Precios de Reperfilar trabajó en el tema con Martín Mena. Desde hace más de un año, la bolsa de harina no para de subir. Primero fue por la guerra entre Rusia y Ucrania, después por los combustibles y luego por problemas en el agro en el segundo semestre de 2022. Ahora, por ajustes en la cadena de valor. El kilo de pan está entre 680 y 820 pesos. En algunas panaderías ya toca los 900 pesos. La docena de medialunas parte en los 2.000 pesos y puede llegar hasta los 4.500. Si buscamos pepas con dulce de membrillo o de batata, vamos a encontrar la docena a unos 700 pesos. Para los más glotones, cada churro ronda los 180 pesos, relleno se va a 200 y bañado a 220. Tengamos en cuenta que el precio del kilo de pan se conforma en un 13% por el trigo, en un 4% por el molino, un 60% de agregado de las panaderías y nada menos que un 23% correspondiente a impuestos.